Hola, soy Lili Carrera, tengo 73 años y vengo desde Chimbote. Soy de Casma, pero mis padres me llevaron muy pequeña a Chimbote. Ya en Chimbote he ido creciendo. Y mis inicios de canto fueron desde los 7 años. Cantaba en actuaciones o incluso mis profesoras me inscribían en concursos que había. Y siempre prácticamente tenía la suerte de llevarme el primer puesto, el primer premio. Y después ya, bueno, tuve mi hijito y mi hijo fue creciendo, ya se hizo jovencito. Y formó también su grupo así digital. Y yo era su cantante. La orquesta de mi hijo se llamaba Mixi. Mixi Show de Henry Frey. Puso un video karaoke y ahí trabajaba también y casualmente por poner ese negocio pensaron que él tenía mucho dinero. Entonces lo extorsionaron diciendo que de 20 mil soles, pues, ¿no? Que si no lo mataban. No, yo asustada porque ese entonces estaba de moda eso. Entonces le digo, no, hijito, es peligroso. Le digo, esos lo cumplen. No, ¿qué me van a hacer? Dice. Y dicho y hecho, lo cumplieron, a mi hijo me lo mataron. Lo escribieron en su autito que se había comprado, lo mataron en su auto a mi hijo. Y, uy, fue un dolor muy grande. Me parecía mentiras. Me parecía mentiras lo que me decían, que mi hijo había fallecido. Y ahí ya fue, ya pues, nos tuvimos que despedir. Pero sé que mi hijo, él está en el cielo. Este prácticamente es como un reencuentro en los escenarios. Gracias a mis nietecitas que ellas me han incentivado en venir para participar en este bonito que han organizado así, ¿no? En La Voz, que sirve como un aliciente para aquellas personas que prácticamente han dejado de cantar, ¿no? ¿Cómo te sientes que la abuelita por fin esté acá participando y va a cantar en un ratito? Muy bien, me siento muy contenta que ella cante. ¿Qué le dijiste? ¿Cómo la convenciste? Que venga a participar porque ella no quería. ¿No quería? No. ¿Qué te decía? No, ¿para qué voy a cantar? Ya soy viejita ya. ¿Y tú qué le decías? Que cante, todavía no está viejita. No, ya, ¿para qué estoy viejita? Cante, no estoy viejita, sí estoy viejita. Y aquí está. Con eso estás feliz. Sí. La canción que vengo yo a interpretar, prácticamente se lo dedico a mi hijo y lo hago por él, porque sé que él en el más allá me estará escuchando. Y también es para todas aquellas personas que han perdido a su ser querido. Y sé que desde el más allá, la canción indica que algún día estaremos juntos y amándonos para siempre. Adelante, vamos despacio. Es un momento para que disfrute. Pásenla bien, disfrútenlo. Nos paramos aquí. Esperamos a que la banda empiece a tocar y cantamos. Así es. Mucha suerte, disfrútenlo y gracias. Gracias. ¡La!
Dios mío. Mi amor, ¿a quién le dedicas esta canción? Le dedico a mi hijo que esté en el cielo, que el Señor se lo quiso llevar. Con mucho amor para él. Muchas gracias. Gracias por ese amor. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Mi nombre es Lili Carrera. ¿Qué edad tienes? Tengo 73 años. ¿73 años? 73 años. No. Tienes una voz de criatura. Tienes una voz como de una chica, como si tuviera fuese unos 21 o 22 años o algo así. Bueno, sí, desde cuando yo era joven, tenía ya mi edad, por lo menos 30 años. Creían que tenía 20, 25. Me decían siempre la chica de la eterna juventud. ¿De dónde lo decís? Me pasa igual. Vengo desde Chimbote. ¡Chimbote! ¡Qué lindo! ¡Chimbote! ¡Ah, no! ¡Chimbote! ¡Desde Chimbote! La ciudad de la Mira, pesca. Mi amor, esta vez no pudo ser. Sí. Pero yo estoy aquí viendo lo que a veces ocurre, que vienen una o vienen dos veces y no voltean, pero siempre hay una oportunidad en la que voltean las cuatro sillas. Así que yo creo que todavía tú tienes una oportunidad más. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. El hecho que haya llegado hasta este escenario para cantarle a su hijo la hace una completa ganadora. Como dice mamá Eva, hay personas que ya han venido nuevamente a este escenario y que las cuatro sillas han volteado, la oportunidad ha estado, porque es así, que este no siga siendo un conductor de energía, un conductor de hacer mejor las cosas y sobre todo de volver a encontrarnos, porque tienes que volver. Aquí te Muchas vamos gracias. A estar esperando. Para mí en realidad ha sido un honor, un gusto de estar ante tan lindo jurado. Gracias. Y mi anhelo fue complacer a mis nietecitas, que gracias ellas eran las que me incitaron para venir a presentarme. Tan lindas las nietas. Sí, ya les he dado el gusto de que me vean, porque me decían mamita, anda acá. Qué lindo. Ya un beso para ellas. Un beso para las dos. Misión para ellas. Cumplida. Y te esperamos en otra ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Muchísimas gracias por haber venido. Que iba Chimbote, que iba Chimbote. ¡Bravo! ¡Bravo! Esta canción ha sido dedicada con mucho cariño para mi hijo que está en el cielo. Sé que él desde el cielo me está escuchando. Siempre ha sido mi compañero. Trabajábamos juntos en su orquesta. Y yo me siento contenta porque en realidad sé que él está descansado y está al lado del Señor.